Soy el Negro Gamboa, el entrenador de Boys, y acá le presento el Pimpón Rosado. Espero que lo disfruten. Beso grande para todos. Vamos, Boys. Nombre completo: Fernando Andrés Gamboa. Apodo: Negro, Negro Gamboa. Un número de la suerte: El 13. ¿Alguna cábala? No es cábala, es creencia. Es obviamente rezar y pedirle a Dios que nos acompañe y nos cuide. ¿Banda favorita? Uf, hay muchas. En Argentina, no sé, la 25, Estelares, La Renga, un poco de todo. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita? Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. ¿Serie o película favorita? No soy mucho de... Veo series por Netflix, o de repente hoy viendo mucho repeticiones de lo que fue en serie que están creando del tema de Argentina campeón del mundo. Pero bueno, es ver eso nada más. ¿Comida favorita? Comida favorita, el asado, sin duda. ¿Ídolo en el fútbol? ¿Ídolo? Para mí, para mí Maradona, sin dudas. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¿Ídolo en la vida? ¿Ídolo en la vida? Ídolo en la vida era mi viejo. Y es difícil. La palabra idolatrar me parece que es muy fuerte, que hay muchos requisitos para reunir. Entonces creo que uno tiene que tratar de crecer todos los días y transformarse en una buena persona, una gran persona, y bueno, y a partir de ahí copiar las cosas buenas de los demás. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué es lo que hubiera sido? ¿Qué es lo que hubiera hecho? No tengo duda que hubiera estudiado. Me resultaba fácil el estudio, no tenía problemas. Pero seguramente me hubiera dedicado a alguna profesión que tenga que ver con estas profesiones que duran para toda la vida, ¿no? Que no es lo nuestro, que tiene que ver con la medicina, o de repente abogacía, o escribano, no sé. En esa época nuestra existía todo eso. ¿Momento que más recuerde con el Boys? Y fueron muchos momentos lindos, porque la verdad que el año pasado, más allá de que hemos sufrido muchas veces, el llegar a Boys para mí fue un momento maravilloso, porque lo hicimos del convencimiento y fue hermoso. El juntarnos primero con los jugadores, después con la gente, después ir al Grau, después ganar partidos como hemos ganado, que fueron partidos históricos, porque después de 30 años se ganó en Cusco, ganar en el calor, ganar mucho de visitante. Hubo muchos momentos lindos, pero si tengo que resumir obviamente todo eso, lo resumo en la última semana, que fue una semana complicada en el sentido de que nos habíamos salvado del descenso, nos quitaron 4 puntos y teníamos la obligación de ganar sí o sí. La gente llenó el estadio, ganamos. Ese creo que fue el momento cúlmine donde todo lo que hicimos junto con los jugadores, con la administración, con ustedes que están al lado nuestro, creo que fue el momento cúlmine, el más lindo de todo. ¿El objetivo para el 2024? El objetivo siempre es pensar en, más allá de pensar en positivo, el objetivo siempre es apuntar a lo más alto. Después el rendimiento que vamos a tener cada vez que nos toca competir nos dirá en qué posición estaremos, pero para eso estamos acá preparándonos, para eso ya llevamos 15 días que hemos entrenado sin descansar, más allá de la Navidad y el Año Nuevo. Hoy ya estamos acá encerrados, acá en Villa Mónica, como mínimo por 10 días. Así que todo eso tiene que ver con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es el mismo de siempre, poner al Boys en el lugar que tiene que estar, que consideramos nosotros que es el lugar más alto de la tabla. Después hay que ver si se consigue o no, porque bueno, obviamente hay rivales y en el fútbol hay imponderables, pero bueno, el objetivo es ese, estar arriba de todos. Un pequeño mensaje al hincha. Para la gente siempre lo mismo. Primero agradecimiento porque, como siempre lo digo, y esto no es demagogia, vuelvo a repetir, porque a veces uno dice, está hablando para la gente, para que la gente se sienta bien, o mañana te digan, chao, negro, gracias. No, esto tiene que ver con realidades que me ha tocado vivir. El agradecimiento tiene que ver con que nosotros nunca estamos solos. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los jugadores y el cuerpo técnico, y la gente que nos movemos, tanto sea ni hablar acá en el Grau, de local, en nuestra casa, en el Callao, pero sobre todas las cosas cuando vamos afuera. Siempre hay gente de Boys en todos lados. O sea, para nosotros eso es muy importante, y como lo hablamos el año pasado en algún momento determinado con los chicos de ahí de que manejan un poco el tema de la barra y eso, que para nosotros ellos eran y son el jugador número 12, pero no solamente ellos, ¿no? Porque están en una parte, sino que es todo el estadio.
que está vestido de rosa, y para nosotros es muy importante, porque esa energía que se transmite a los jugadores le hace muy bien, y por eso el año pasado logramos lo que logramos. Defina al Boys en una palabra. Muy grande.